Mariel, si bien en su visita el flautista Wilfrido Terrazas impartió un taller, asimismo se dio el tiempo de ofrecer a los campechanos un recital de flauta transversal, esto el pasado 1 de mayo. El público recibió con agrado esta divertida y diferente propuesta. Era una noche lluviosa del pasado 1 de mayo, un día poco convencional para acudir a un recital de flauta transversal en Campeche. Pero estas circunstancias no impidieron que el público campechano se acercara a la presentación que ofreció el músico y flautista mexicano Wilfrido Terrazas en el Centro Cultural El Claustro. El evento inició a las 7 de la noche. El músico, completamente ataviado en color oscuro, subió al escenario y las luces del auditorio Hernán Loría se apagaron parcialmente. Wilfrido Terrazas, con tono ameno, agradeció al público su presencia, reconoció la labor del programa de retribución social del Fonca y comentó brevemente las piezas que interpretaría. En la primera parte del recital, escuchamos obras de Muench, Nikos Harsianos, La Vista y Holliger. Los asistentes al evento fueron testigos de la destreza de Terrazas y de la intensidad con que toca la flauta. En la segunda parte del recital, el músico interpretó piezas musicales de su autoría, que se caracterizan por explorar distintas formas del diálogo entre la composición y la improvisación. Un concierto diferente, por momentos desconcertante y por momentos atrayente. No cabe duda que Wilfrido Terrazas es uno de los músicos experimentales más activos de México. Un recuento de 200 estrenos de obras escritas especialmente para él y de 30 piezas de su autoría manifiestan su talento y perseverancia. Esperamos que su visita a Campeche se repita para disfrutar de sus recitales y de los conocimientos que imparte en sus talleres. Llegando al final de Yo Soy Campeche, Araceli, y no nos podemos despedir sin antes presentar la sección Otros Aires. En esta emisión platicaremos sobre una tendencia artística en el arte contemporáneo denominado glitch. Esta plataforma que se despoja de lo tradicional y pone en juego la frivolidad y la ironía, aprovechando los errores que producen las herramientas tecnológicas. Conozcamos el glitch y su propuesta. Manteniendo la línea de difundir las tendencias artísticas que están reconfigurando el espacio creativo en el mundo, hoy, en nuestra sección Otros Aires, platicaremos de una plataforma creativa que ve en el error de las máquinas una fuente inagotable para la creación artística. Conozcamos de cerca el glitch. Glitch es un término que define un pequeño problema, error o fallo en el ámbito de la informática o de los videojuegos. El glitch aparece de manera impredecible, manifestándose como una detención, corte, salto, desorden en la imagen proyectada. Pero, ¿de dónde proviene el término glitch? Algunos textos aseguran que surgió en 1962, cuando el astronauta John Glenn usó esta palabra para referirse a problemas técnicos que se presentaban en el programa espacial norteamericano. 40 años después, en el 2000, el videojuego Pokémon presentó un error en su programación que se nombró como la ciudad glitch. Los usuarios cotidianos coincidiremos que hace una década, si te encontrabas con algún error computacional, pulsabas el botón de escape para huir de este desastre. Pero mientras algunos huíamos de la situación, otros observaron el error, lo reconfiguraron y lo concibieron como una obra. Así nació el glitch art o arte glitch. El teórico oficial del glitch art es Ayman Moradi. Él observó dos tendencias en esta plataforma: el glitch puro, resultado del mal funcionamiento o error, y el glitch provocado, que se genera a través de una decisión deliberada por parte del usuario para generar obras breves de los errores digitales. Los artistas del glitch provocado fuerzan el error para crear o para mandar un mensaje ideológico a los políticos o a los grandes corporativos. Buscar o generar un glitch es encontrar el alma de la máquina, es observar detrás de la cortina de luz para crear una pieza que pone en evidencia a una máquina imperfecta. El glitch ha trascendido el universo digital. Actualmente se crean pinturas, esculturas, muebles y música con su estética. Te invitamos a descubrir más sobre esta plataforma del error para que generes tus conclusiones acerca de este movimiento llamado glitch. Esto
esto ha sido todo por hoy. Hemos llegado al final de esta emisión de su programa Yo Soy Campeche. Por supuesto, esperando nos acompañen de nueva cuenta en la próxima edición de este programa. Y por supuesto, queremos agradecer al Centro Cultural El Claustro las facilidades otorgadas para la realización de este programa. E invitamos a los interesados a acercarse a conocer la propuesta de formación que ofrece este centro. Así es, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros, Araceli Azar, una servidora Mariel Amaya. Les recordamos también que pueden comunicarse con nosotros a través de www.culturacampeche.com o también visitar nuestras redes sociales, Twitter, @culturacampeche, Facebook, Cultura Campeche. Les esperamos con muchísimo gusto en la próxima emisión de Yo Soy Campeche.